Con Valeo cambie su filtro de combustible fácilmente. Para sustituir el filtro de combustible necesita trapos, guantes, un producto limpiador, una llave de filtro, una bandeja recogedora y un filtro nuevo. Bajo el vehículo localice el emplazamiento del filtro en el compartimento del motor. Desconecte los conectores eléctricos del soporte del filtro. Desconecte el manguito de alimentación de combustible. Desenrosque los tornillos de la tapa del depósito. Libere el conjunto para facilitar el desmontaje del filtro. Coloque la bandeja recogedora bajo el filtro. Desenrosque con cuidado el sensor de presión y vacíe el combustible. Desenrosque el filtro del soporte y vacíelo por completo. En el nuevo filtro, sustituya el tapón por el sensor de presión. Lubrique las juntas del nuevo filtro con el combustible. No utilizar grasa. Vuelva a enroscar el filtro nuevo al soporte. Con la ayuda de una llave de filtro, apriete un cuarto de vuelta. No fuerce más. Apriete los tornillos del soporte. Vuelva a conectar los conectores eléctricos y recoloque los manguitos de alimentación. Cebe el circuito de combustible girando el contacto o siguiendo las indicaciones del manual del vehículo. Arranque el motor y manténgalo al ralentí durante varios minutos hasta conseguir un régimen de motor estable. Asegúrese de que no haya fugas en el circuito. No tire el filtro usado a la papelera. Llévelo junto con el carburante recuperado a su taller o punto limpio más cercano. Valeo recomienda sustituir el filtro de combustible cada 30.000 kilómetros o al menos cada 2 años, siguiendo el manual de mantenimiento de su vehículo.